Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Eunice y el video del día de hoy va a ser algo así como una plática. Les voy a estar comentando acá cuáles son los productos del cuidado de la piel que me quiero comprar durante este año 2022. Ya saben que a mí no solo me gusta lo del maquillaje, sino que también desde hace como 2 años más o menos que le he agarrado la onda, por así decirlo, a todo esto del cuidado de la piel. Y ahí poco a poco he ido aprendiendo de ingredientes y también de vehículos acerca de cuál es el más adecuado para mi tipo de piel. Durante el año 2020 estuve comprando así como que demasiados productos del cuidado de la piel, no solo de farmacia, sino que también en otras tiendas, en Sephora, en el súper, etc. Y la verdad es que me acumulé de bastantes cosas. El año pasado ya adquirí un poquito de menos cantidad de productos, pero aún tengo bastantes productos en stock que me tengo que terminar. Así que este año lo que decidí hacer referente a lo de productos del cuidado de la piel es hacer una lista que la apunté acá en mi libreta, que esta es la del año 2021, en la cual iba anotando todos los productos que quiero probar este año, pero siempre terminándome primero los viejitos que tengo, así que no sé si voy a poder comprar todos los productos que anoté acá. Bueno, y sin darle más vuelta a esta introducción, mejor comencemos. Bueno, como les comentaba antes, este año también en referente a cuidado de la piel quiero hacer compras más conscientes, porque a veces uno como que se deja ir con la emoción del momento y sinceramente todo esto es siempre marketing. Lo que quieren las compañías es vender, vender, vender y hacernos sentir a nosotras la necesidad de adquirir estos artículos. Bueno, ahora sí, antes de que me enrolle más, les voy a contar cuáles son los productos que tengo acá. Bueno, con lo primero que quiero empezar es con una cajita de suscripción, y acá creo que voy a necesitar el consejo de ustedes. En el año 2020 estuve suscrita a Ipsy y a BoxyCharm. De esas dos, creo que me gustó más Ipsy, pero siento que me acumulé con muchas cosas y creo que eso ya se los dejé saber en los videos de análisis de estas cajas. Pero navegando ahí por internet descubrí que también existe una caja de suscripción del cuidado de la piel. La verdad es que se me hace una cajita bien completa. El año pasado les dejé una encuesta acá por YouTube y la mayoría votó que me suscribiera mejor a la cajita del cuidado de la piel. En esa ocasión decidí ya no suscribirme a nada porque sí me di cuenta que tenía demasiados productos del cuidado de la piel que únicamente los tenía ahí estancados. Entonces, en mi lista de deseos, lo primero que tenemos es esa cajita de suscripción. Suscripción que se llama Beauty Fix. Entonces, eso es lo primero que hay en mi lista de deseos. No sé si suscribirme desde ahorita, desde enero, o quizás como a mediados de año. Eso aún lo estoy pensando, pero sí está en mi lista de deseos. Ustedes déjenme su sugerencia ahí abajo y vamos a ver si me animo o no. Bueno, entonces vamos a empezar con los desmaquillantes para los ojos. Este año quisiera comprar dos nuevamente que ya he utilizado con anterioridad. El primero es el bifásico de la marca Level. Ese lo compré hace bastante tiempo atrás, quizás unos 2 o 3 años, y era de mis favoritos porque quita súper bien el maquillaje a prueba de agua. Y además no me causaba ninguna irritación. Para los que no saben, mis ojos son bastante sensibles y casi que cualquier producto me causa irritación y me pongo a llorar así full. Entonces ese de ahí pasó la prueba, pero sinceramente sí me gustaría mucho comprarlo, además de que no se me hace tan caro. Y eso me lleva al segundo producto que quiero para desmaquillante de los ojos, y es el bifásico, solo que este es de la marca Lancôme. Este acá en Guatemala es quizás unos 75 quetzales más caro que el de Level. Se me hace también un producto muy bueno. Me quita súper bien el maquillaje que es a prueba de agua y no me irrita para nada los ojos. Entre el de Level y el de Lancôme se me hacen la verdad como que muy similares, pero el de Lancôme sí lo tengo como más accesible, yo lo compro acá en Simán. Bueno, ahora en cuanto a aguas micelares, quisiera volver a comprar esta de Bioderma, que es la Sensibio, pero es la de taponcito verde, que es ideal para las pieles mixtas o grasas. Mi piel es mixta, entonces con esa de ahí vi buenos resultados y siento que me ayudaba como a matificar. No a matificar, sino que a controlar el brillito de la piel. Actualmente estoy utilizando otra, entonces me quiero terminar esas dos antes de adquirir esta de Bioderma. Yo creo que esa la voy a estar comprando como a mediados de año más o menos, pero sinceramente es un producto muy bueno. Y de ahí me voy a pasar como a las brumas, pero lo que sí quiero adquirir y que se me hace un poco como bruma, tónico, o no sé, creo que lo podría utilizar en alguna de esas, es este de acá, que es el Hyaluron Mist Spray, que es de la marca de Eucerin, que ya les he comentado antes que esa ha sido de mis marcas favoritas. Esa de ahí está indicada para hidratar la piel, además que contiene ácido hialurónico, que ya saben que no soy como tan fan del ácido hialurónico así aplicado tópicamente, pero se me hace como una alternativa a lo que son las aguas termales, que esas he probado ya bastantes. Así que esa de acá creo que sí la voy a adquirir como próximamente. Ahora, de tratamientos específicos para la piel, también les había comentado antes que a mí la derma ya me dejó utilizar el ácido glicólico, y en el último video de productos terminados les estuve enseñando un azulito que se llamaba creo que Glicoderm, y ese era el que estaba utilizando, pero ya se me terminó. Pero el que originalmente me había dejado la derma
Es este de acá, que es el ácido glicólico de Sederma. De ese sí utilicé un botecito hace bastante tiempo atrás. Así que ahora que no tengo ningún ácido glicólico, creo que sí voy a estar comprando este de acá. Y ahora tratamientos para las manchas. Ya les comenté antes que yo tenía una manchita por acá. Y sinceramente ahorita está bastante atenuada. Las manchas, lo que me dijo la derma, es que no se quitan, sino que únicamente se controla. Yo desde hace más o menos unos 4 meses es que ya no veo la manchita y la verdad es que estoy como súper feliz. Pero eso sí, siempre hay que usar protector solar. Cuando inician un tratamiento para las manchas, algo que me he dado cuenta es que hay que tener bastante paciencia. Las cosas no actúan por arte de magia. Así que hay que darle poco a poco. Media vez encontremos el producto adecuado, hay que seguirlo utilizando. Entonces acá lo que quiero volver a comprar es ese tratamiento de acá, que es el sérum de Eucerin, que es el antipigmentos. Este lo estuve utilizando por un lapso más o menos de unos 6 meses. Y ahí sí siento que este fue el producto que primero atacó mi manchita, porque sí costó bastante que me la quitara. Quizás unos 3 meses más o menos yo la aplicaba en mi rostro únicamente por las noches. Un día sí, un día no. Pero ya casi que cuando se me iba a acabar el producto, sí me di cuenta que la manchita se me fue súper quitando. Así que por eso quisiera volver a comprar ese de ahí. Y también este otro de acá, que es de la marca de Floxia París. Este sí se lo compré a mi dermatóloga, ella me lo vendió. Y creo que este vino a ser como que lo último que necesitaba yo en mi piel. Porque después de que empecé a utilizar este de acá, mi manchita sí desapareció por completo. Y ese se me acaba de terminar hace poco. Entonces definitivamente lo tengo que volver a adquirir. Y creo que en mi próxima cita con la dermatóloga lo voy a estar comprando. Otra cosa que también me gustaría adquirir es esta mascarilla que es de la marca Martiderm. Y que contiene ácido salicílico, me gustó bastante. De esas estuve probando una muestrita bien pequeñita, la utilizaba en el rostro, creo que una vez a la semana. Y cuando tuve un brote así bien feíto de más acné, siento que el ácido salicílico que tiene esa mascarilla ayudó bastante a que esos granitos no crecieran así súper gigantes. Así que por eso creo que me gustaría comprar esa de ahí, pero esa sí está como más a largo plazo. Ahora de contornos de los ojos. Me gustaría probar este de acá de la marca Bioderma, que es la Sensibio Eye. Esta, si se recuerdan, en mi proyecto pan de productos mini, estuve probando varias muestrecitas y me gustó bastante. Si ustedes tienen la piel reseca en el área del contorno de los ojos, definitivamente esa les va a ayudar un montón. Aparte de que a la hora de aplicarla tiene como una sensación como fríita, entonces ayuda bastante a disminuir si ustedes tienen como bolsita o edematizada esta área. Definitivamente tienen que probar ese de ahí. Otro contorno de ojos que me gustaría probar es este de acá, de la marca Ole Henriksen, solo que este contiene vitamina C. Cuando lo estuve probando me gustó bastante. La vitamina C es un antioxidante que, aparte de tener sus funciones como antioxidante, también ayuda a brindarle cierta luminosidad a la piel. Cuando estuve utilizando una muestrita de ese de ahí que me mandaron en Sephora, sí me di cuenta que el área de acá de mis ojos estaba como más iluminada, como que me hubiera puesto corrector. Y la verdad es que me gustó bastante. El problema es que tengo bastantes contornos de ojos actualmente, por eso lo he tenido así como en mi lista de deseos. Vamos a ver si este año se me cumple. Y hablando de vitamina C, me gustaría probar nuevamente la vitamina C de la marca Goldfaden, que es esta que tenemos por acá. Esa en tamaño grande me estuvo viniendo en la cajita de suscripción de Ips y la verdad es que me encantó bastante. Entre su formulación contiene ácido ferúlico y aparte está hecha únicamente de ingredientes naturales. Y sí, me encantó bastante los resultados que dejaba en mi piel. El único problema con esa de ahí es el precio, porque sí es bastante cara. Creo que vale como $80 más la traída a Guate, sí me saldría un poquito más caro. Ahí vamos a ver si este año se me hace comprarla. Otra vitamina C que también estuve probando en muestrecitas, que eran unos hachecitos, es esta de acá, que es la que se llama Cetopic. Esta de acá es como una crema que contiene vitamina C. Y es de la casa farmacéutica de Medihelp. Me gustó bastante. Esas muestras me las dio una amiga que es dermatóloga. Entonces quizás la utilice cuando me termine algún sérum de vitamina C, lo sustituiría con una crema para no irritar tanto mi piel, así que esa la tengo como en veremos. O si no, también he estado pensando en comprársela a mi mamá para que ella la utilice y que me cuente a ver qué tal le funciona. Y de vez en cuando robarle un poquito. Bueno, y continuamos ahora con un retinol que me gustaría probar este año nuevamente. Y es este de acá, de la marca de Avon. Ese fue el primer retinol que probé, yo creo que fue como en el año 2020, cuando inicié con todo esto del cuidado de la piel. Yo empecé a utilizar únicamente productos como de catálogo porque era lo que tenía más accesible. Y la verdad es que con ese de ahí sí fue como wow, porque sí sentí que me aclaró la piel y literalmente noté como mi cara como que se rejuveneció un poquito. Eso sí, es un poco abrasivo porque me recuerdo que en esas ocasiones yo les contaba que me irritó bastante la piel. Todo esto de acá se me empezó como a pelar
Y en esa ocasión recuerdo que le consulté a mi amiga que es derma, y ya saben que ellos no aconsejan utilizar esos productos para el cuidado de la piel, pero me dijo que de plano tenía algún ingrediente que irritaba mi piel, entonces que lo terminara de utilizar, pero así como más pausadamente. Luego ese mismo se lo compré a mi mamá, no sé si recuerdan acá en algún haul, y también le gustó bastante. La verdad es que creo que sí me gustaría probar nuevamente ese de ahí. El único detallito es que tengo demasiado retinol acá en la casa, como que en mi reserva de productos, así que ese va a permanecer un poquito más tiempo en mi lista de deseos. Y también otro producto que es dermocosmético, es esta cremita de acá de la marca Jennifique. Siento que es ideal para las pieles mixtas con tendencia a grasa, porque tienen una consistencia como en gel y hace que se absorba súper rápido en el rostro y no deja para nada la cara brillosa. Esa de acá es únicamente para la noche, es también de la línea Jennifique. Yo estuve probando el año pasado una muestrita y sí, quedé así como encantada por la hidratación que le da a la piel. Esta de acá siento que es ideal para como que terminar la rutina del cuidado de la piel cuando uso mi ácido glicólico, el retinol o algún otro ingrediente que tiende como a irritar un poquito la piel. Entonces sello con esa de ahí todo. Y súper buena. Lo único malo es el precio, así que ya les contaré más adelante si me animo a comprarla. Y el último serum que tengo por acá es el Hyaluron Filler. Ese de ahí es también de la marca de Eucerin, es este que aparece por acá. Cuando lanzaron ese producto sí tenía un montón de reseñas por acá, así que entonces yo me animé a comprárselo a mi mamá. Y sí estaba leyendo en la botellita que dice que es un peeling y que no se debe aplicar todos los días y se aplica únicamente en las noches. Y ayuda como a darle un efecto así como de rellenadito a la piel, así de una piel bonita, sana y saludable. Y cuando mi mamá la utilizaba sí se notaba su carita así súper bonita. Entonces dije, yo también quiero. Entonces creo que esa más adelante me la voy a estar comprando. Voy a esperar que hayan ofertas y me lo voy a comprar porque sí también es un poquito caro. Y para el final dejé mi lista de deseos de protectores solares. Ya saben que ese es un producto súper indispensable en la piel. El año pasado adquirí el set de favoritos de Sephora de protectores solares, entonces me hice como de un stock bastante grande y también adquirí uno que otro así extra. Entonces ahorita tengo bastantes protectores solares, quizás como para hasta medio año más o menos. Así que creo que estos de acá los voy a empezar a adquirir después de esa fecha. El primero que me gustaría así probar fijo es este de la marca de Frisiderm. De ese he escuchado bastantes reseñas de dermatólogas de México sobre todo, que es allá donde venden ese producto. Entonces me gustaría probar ese de ahí. Estaba viendo que acá en Guate ya lo tienen a la venta en Cruz Verde y en Makos, entonces definitivamente lo quiero comprar, pero el que tiene color. El segundo protector solar que me gustaría volver a comprar es este de acá, que es el protector solar de Umbrella Urban, y que de hecho tengo una muestrecita acá que me estuvo dando la derma la semana pasada, y también les tengo una reseña de ese protector solar y les voy a dejar por acá el link a este video. Sinceramente es de mis protectores solares favoritos, además de que protege contra la luz azul. No me irrita para nada los ojos, no se me hace bolitas con ningún producto, creo que no tiene siliconas entre sus ingredientes. También entre sus ingredientes contiene antioxidantes. Sinceramente me gusta un montón, por eso fue que les hice la reseña. Este de acá me lo indicó ahora la dermatóloga, la otra vez no me lo había indicado ella, porque el que ella me recetó, que ya llevo bastante tiempo utilizándolo, yo le comentaba que me irrita demasiado los ojos. Entonces mi derma me dio estas muestritas, pero no le quise confesar que yo lo había usado para que lo probara, pero sinceramente es súper bueno y creo que cuando me termine el montón que tengo todavía ahí, lo voy a volver a comprar. Y referente al contorno de los ojos, quiero probar este de acá, de la marca de SkinCeuticals. Esa marca no se encuentra acá en Guate, entonces la tendría que comprar cuando vaya al extranjero o mandarla a traer. Es un protector solar exclusivamente para el área de los ojos. Al igual que los dos anteriores, también tiene un factor de protección solar del 50. Dice que no irrita los ojos, lo único que estaba leyendo es que creo que viene en colores, entonces sería como de buscarle bien para comprar el que sea más adecuado para el tono de mi piel. Pero ese de acá sí le llevo como bastante gana. Y ahora para retocar el protector solar, ya saben que también es bien importante retocárselo, porque si no es por gusto todo lo que hicimos en la mañana y en la noche. En esta ocasión quiero comprar estos dos de acá. Uno es esta bruma, que es la bruma de la Roche Posay. Ya esa ya la he utilizado varias veces, ya la han visto varias veces también en mis videos de productos terminados. Se me hace como bastante práctica. Este me gusta utilizarlo para cuando utilizo maquillaje, porque si no utilizo maquillaje, por lo regular vuelvo a utilizar el mismo protector que utilicé en la mañana. Bueno, ese de ahí me gusta bastante, lo utilizo más que todo cuando es época de calor porque siento que como que también ayuda a refrescar el rostro. Entonces ese la verdad lo considero como súper ideal para aplicármelo sobre el maquillaje. Luego tengo estas dos brochitas de por acá, una es de la marca Isdin que tiene una protección del 50 y tiene un poquito de color, y esta otra de acá es de la marca Color Science
y que también tiene un poco de color. Esta de acá, que es la de Isdin, ya la he usado con anterioridad, me gusta bastante, pero también ya se me terminó. Ambas son ideales para reaplicar el protector solar cuando tenemos maquillaje. Quizás en el transcurso del año me esté comprando alguna de estas dos, porque sinceramente es un producto que sí utilizo. Lo único que esta de acá, la de Color Science, es un poco más cara. Creo que vale como 70, 60 dólares por ahí. Y esta de acá en Guate me vale como 300 quetzales. Entonces, que serían más o menos unos 25, 27 dólares. Entonces, sí se nota la diferencia y también hay que cuidar el bolsillo. Bueno, y esos son los artículos que tengo en mi lista de deseos. Sinceramente, no sé si los voy a comprar todos. Como les digo, me quiero medir este año también con el cuidado de la piel, porque tengo un carrito de tres niveles lleno de productos. Entonces, antes de que se me caduquen, vamos a sacarle provecho a lo que tengo en la actualidad. Y luego creo que ya optaría por comprar estos productos de acá cuando ya me sean necesarios. Cuéntenme ustedes qué producto les gustaría probar este año del cuidado de la piel. Déjenmelo saber en los comentarios abajo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar sus deditos arriba. Les comparto por acá mi cuenta de Instagram. Y nos miramos la próxima semana. ¡Adiós!